En Actividad Ciudadana, te mostramos imágenes de cómo se desarrolló la edición 2019 de la Hackathon de Innovación, 3 días para impulsar nuestro turismo, organizada por el Banco de la Provincia del Neuquén. También tenemos lo que fue la presentación de la Orquesta Provincial de Tango, cuya dirección está a cargo del maestro Enrique Nicolás, y compartimos con ustedes lo que fue la inauguración de la muestra Pinceladas del Interior Neuquino en la Sala 2 del Centro Cultural Provincial Juan Bautista Alberdi de Neuquén. Básicamente la mayoría del proceso es en papel. Después, una vez que uno ya empieza a tener cierta experiencia con el dibujo, con la perspectiva y demás, pasamos a todo lo que es óleo, que es sobre bastidores, pero se comienza sobre papel. A mí particularmente me gusta mucho el tema de los animales y la figura humana, así que la mayoría de las veces atino a ese lugar, que es como donde me siento más cómoda. Pero bueno, las chicas tienen también su predilección. Mi nombre es Analía, somos del Rincón de los Sauces. Trabajamos juntas con Gabriela, ahí tenemos un taller. Damos clases hace poquito tiempo, hace unos 4 años estamos juntas. Ella es nuestra directora. Así que esa es nuestra base. Ahí trabajamos con niños de diferentes edades, desde 7 años en adelante. Y ahí le damos clases de dibujo, de pintura. Y bueno, estamos con esa actividad. Bueno, los míos son los monos, los tigres que están allá y el camino de Muta. Esos son nuestros. Casi todos son paisajes, bueno, de distintas. El búho, el piano con el violín. Yo me he olvidado. Sí, pero son bastante variados más que todo. Así que todo lo que vemos lo dibujamos. Yo soy de Catriel, mi nombre es Gabriela Mesa y estamos hace 15 años más o menos en Rincón. Y bueno, y el taller tuvimos la idea de ponerlo juntas para probar y salió re linda la idea, así que seguimos en pie eso. Tenemos varios alumnos. El taller más o menos se basa en dibujo, ¿viste? Primero es dibujar, como para que se ablande la mano. Un poco inventar también. Lo hacemos a veces dibujar lo que se imaginan, a veces dibujar otro dibujo. Y después lo hacemos pintar a un cuadro, una vez al año, como para que ellos también conozcan la pintura, el óleo, lo que es trabajar en bastidores y todo eso. Es lindo, es libre y a ellos les encanta así conocer otros métodos. Sí. Hay así lugares para exponer, tienen así un movimiento cultural. Sí. La biblioteca popular y también la Casa de la Cultura participamos. Una vez al año la biblioteca nos invita y exacto. ¿Qué significa para ustedes estar exponiendo acá en este lugar? Y no, es algo lindo porque aparte más que todo para explayar un poco y para conocer otras, que nos conozcan también, y que los cuadros salgan, que recorran, y no, es re lindo, estamos encantadas. No, estamos felices, de paso que nos conozcan, que conozcan a Rincón de los Sauces,
que hay cultura, nos estamos muy contentos. Y de paso es una motivación para nosotras y para los chicos. Así que estamos muy contentos. Sí, muy buena la experiencia, sobre todo porque no es fácil salir con los cuadros abajo del brazo del pueblo. Entonces, que nos den un lugar y esta posibilidad, la verdad que es súper satisfecha, muy agradecida, feliz. Yo llegué a Butarranquil hace 6 años, no hay casi nada de movida cultural, pero lo bueno es que son muy predispuestos, entonces cada cosa que se me ocurre están dispuestos a ayudar. Así que este año recién vamos a hacer la primera muestra, que va a ser ahora en septiembre, en conjunto con el municipio y el sindicato, que bueno, están la verdad que todos moviéndose y se está generando algo muy lindo. Y al igual que en Rincón también se va a hacer lo mismo, que también nos ayudan un montón desde el municipio, estamos muy agradecidos. Del 3 al 5 de julio, en la Torre del Banco Provincia del Neuquén, se realizó la Hackathon de Innovación 2019, 3 días para impulsar nuestro turismo. La propuesta apuntó al desarrollo de soluciones innovadoras para la industria turística, focalizadas en la comunicación, la oferta de productos y servicios y en alianzas que redunden en una mejor experiencia para el cliente final. Hemos crecido, sí, pero con el esfuerzo de todos. El año pasado, el turismo de la provincia generó un movimiento turístico de 6.500 millones de pesos. 6.500 millones de pesos que fueron distribuidos en distintos destinos turísticos, destinos consolidados en la mente del turista como San Martín, Villa La Angostura, Villa Pegüeña, destinos en desarrollo como Neuquén, Junín de los Andes, Cabiahue. Destinos emergentes, como los del norte neuquino, pero también destinos emergentes, como las pequeñas comisiones de fomento, que están encontrando un atractivo para desarrollar. Porque el turismo es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de revalorización de la identidad neuquina, es sinónimo de generación de empleo, es sinónimo de respeto hacia cada uno de los habitantes. Y gracias al turismo, como decimos en el Ministerio, queremos que el turista viva la experiencia de ser neuquino, que sea una experiencia memorable. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con un gran equipo de la provincia de Neuquén. Y turismo es sinónimo de innovación. Por ello es tan importante este encuentro. Es tan importante el desarrollo que está realizando el Banco Provincia para colaborar a cada uno de los destinos de la provincia de Neuquén. La conectividad vial, la conectividad digital son proyectos de infraestructura prioritarios porque hacen el desarrollo estructural y estratégico de la provincia de Neuquén. Cuanta más conexión, circulación, accesibilidad y cercanía tengamos entre punto y punto de la provincia de Neuquén, más sustentable y sostenible el desarrollo turístico en la provincia de Neuquén. Entonces, bienvenida a la participación de las agencias de viaje y turismo. Bienvenida a la participación de los sindicatos de los empleados, bienvenida a la participación de las universidades, bienvenido ¿para qué? Para plantear un plan desarrollable, ejecutable, reclamando y solicitando al Estado que haga lo que tenga que hacer. También, no solamente articular estos espacios de participación. Y es muy importante, además del avance en proyectos de infraestructura, que se pueda trabajar aquí los proyectos vinculados al conocimiento y al hacer del desarrollo turístico, la tecnología, y todo lo que surge en una actividad que además es extremadamente solidaria, integra vertical y horizontalmente. Hay destino de desarrollo económico en el turismo para la familia, para la pyme, para la gran empresa, para la mediana empresa.
aspiramos a poder contar con el trabajo que sabemos que ustedes pueden llevar adelante. Y queremos invitarlos, Marcos, a que todos los que han participado de este curso puedan tener una participación activa en el debate decisorio de la construcción de este nuevo paso, que es la elaboración de un plan estratégico y sustentable del turismo en la provincia de Neuquén. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos por mucho más turismo. Extraordinario, muy felices, contentos. Superó todas nuestras expectativas. Esperábamos una menor participación, la participación se completó y no solo eso, que superaron todos los proyectos, todos los sueños, todas las ideas que trajeron estos chicos y chicas a la Hackathon, muy contentos. La verdad, el nivel presentado por los neuquinos es muy bueno y nos incentiva a seguir haciendo distintas hackatones. Aparte, chicos sin experiencia, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios y ya algunos un poquito más avezados y más avanzados con otras ideas. Pero la verdad, lo que para más destacar de todo es la calidad de los proyectos. Fue muy difícil dentro de los 30 proyectos, a los que fueron jurados, que yo no era jurado, elegir. Primero elegir a los 10 y después elegir de los 10 en 3. La calidad fue muy buena. Así que no me voy a cansar de destacar la calidad de la idea, la calidad de los sueños de los neuquinos y de los proyectos de los neuquinos y llevarlas adelante y las neuquinas es muy bueno. Así que muy feliz y muy contento y sobre todo destacar también el equipo de organización y la complementación que se dio en este evento. Universidades, empresas del sector privado, ministerios del sector público, empresas del sector público y el banco complementaron un gran equipo de trabajo que se puede llevar adelante y es una enseñanza que cuando se forma un buen ecosistema los resultados son muy buenos. Y para destacar, la experiencia del turista es muy importante y todos pusieron el foco en la experiencia del turista. Que el turista tenga una experiencia positiva y que el turista siga viniendo a Neuquén, eligiendo a Neuquén, eligiendo a Neuquén. Así que contentos, felices y con ganas de seguir haciendo y avanzando y manos a la obra. Ya estamos. Bueno, básicamente el hackatón estuvo muy, muy bien encarado porque se identificaron tres problemáticas y en base a estas tres problemáticas se dieron los desafíos. Todos los proyectos tenían que satisfacer esas necesidades que se habían detectado y cumplir con los desafíos. En todos los casos, hasta llegaron a cumplir con los tres desafíos algunos proyectos. El que salió en primer lugar, que habla directamente de una aplicación, es realmente se puede poner en práctica, está basado en toda la información que el Ministerio de Turismo provee, con lo cual es algo que realmente tiene toda la posibilidad de salir adelante y de ser una herramienta tecnológica que aporte al turismo y, como decíamos, a la mejor experiencia del turista dentro de la provincia. Lo que más pusimos en valor es la creatividad, la innovación, que en realidad es el objeto de esto. Innovar no solo en lo tecnológico, sino también en los productos. Por ejemplo, el que se llevó el tercer premio, el de Ruta 40 en moto, esa es una innovación clara de un nuevo producto turístico que no lo teníamos organizado. También es un proyecto que es totalmente viable y que lo van a poder llevar adelante, que esas son las cosas que nos importan. Más allá de toda esta competencia, queremos que las cosas se puedan visibilizar y que las puedan llevar adelante. El resto de los proyectos que fueron recibieron menciones o algunas algunas becas, también tienen muchas posibilidades de salir adelante y lo importante de esto es destacar la participación, que tienen ideas muy buenas, proyectos que ya están en funcionamiento y que quizás necesitaban este acompañamiento que nos dio la posibilidad el Banco de la Provincia de Neuquén con este evento de acompañarlos a través de las distintas instituciones. Y la evaluación fue muy rica porque, como decíamos, pertenecemos de tantos organismos diferentes y todos tenemos una mirada diferente sobre la misma cosa, que esto nos hace crecer y diversificar de alguna manera las opiniones y las miradas. Thank you.
El pasado miércoles 10 de julio, en las instalaciones de la Casa de las Culturas, se realizó el acto de presentación de la orquesta de la Escuela Provincial de Tango, cuya dirección está a cargo del maestro Enrique Nicolás. La formación artística, porque esta es, como dice en el lanzamiento, no es solamente una orquesta, sino es una orquesta-escuela. Los profesores van a compartir sus saberes con todos los músicos, con todas las músicas que quieran aprender el tango, que quieran aprender la estética del tango y a partir de ahí divulgarlo como un patrimonio cultural en las escuelas y en cada una de las localidades de la provincia. El tango fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y qué es un patrimonio cultural? Muchas veces pensamos que el patrimonio cultural es específicamente material, y es así, en una parte. Pero también hay otros patrimonios culturales que son intangibles o inmateriales, y tiene que ver, en este caso, con nuestra música, con nuestra identidad, con lo que cuenta de dónde venimos y quiénes somos. Ese patrimonio cultural inmaterial lo ponemos en valor y no se difunde, se divulga. Y esta divulgación tiene que ver con entrar a las escuelas, contarles sobre nuestra música en general y el tango en particular, con llevar adelante un repertorio y poder compartirlo con otras orquestas de la provincia que quieran abordar el tango. Todo este trabajo que tiene que ver con el fomento es parte de nuestro alineamiento de política cultural y que hemos especificado en este plan quinquenal. Hoy para nosotros es un día importante de sumar un nuevo elenco estable que no solamente va a formar una orquesta, sino una orquesta escuela. Para todos aquellos y aquellas que quieran aprender a tocar el tango, ser parte luego de un elenco provincial que lleve la música del tango a toda la provincia, va a estar abierto este espacio con grandes músicos que nos acercaron a este proyecto, ¿no? Porque nosotros nos subimos al colectivo en esta parada, pero ellos hace muchos años que vienen divulgando y fomentando el tango. O sea, para nosotros nos honra poder sumarnos al trabajo que hacen ustedes y abrir las puertas para que ustedes sean parte de este Ministerio de las Culturas. Hace unos años, cuando incorporamos los saberes de la música popular a la currícula y hoy 7, 8 provincias nos piden esos programas, es decir, estuvimos a la vanguardia de la formación artística, también como formación integral de las personas. Cuando la decisión política del gobernador es que la cultura sea un ministerio, somos la única provincia que tiene un Ministerio de las Culturas, también estando a la vanguardia en este sentido, y también somos una de las pocas provincias, hace poco el gobernador firmó el decreto reglamentario de la Ley Provincial de Cine, junto a Córdoba y San Luis somos de las únicas provincias que tenemos una Ley Provincial de Cine que ahora ponemos en vigencia, y también una de las únicas provincias que va a tener una orquesta provincial de tango. Así que para el fomento de nuestras artes, para la formación artística, en donde toda la comunidad va a ser el protagonista de nuestra cultura, damos este día fundacional de la Orquesta Provincial de Tango. Muchísimas gracias. Yo estoy contento y feliz por lo que estamos haciendo en materia cultural, porque hemos puesto gente que ha entregado la vida al amor de la cultura y la música. Tiene oficio, tiene trayectoria, tiene capacidad, tiene compromiso. Y nos demuestra que desde el gobierno también se puede propiciar y fortalecer y apuntalar esta política pública. El gobierno no es un compartimento estanco, desvinculado. No, el gobierno se hace eco. Y hay un gobierno cultural, musical y artístico porque hay un pueblo cultural, musical. Y claro que sí, las culturas, nuestra música, el arte, nos afianza en este presente y nos da identidad, porque tiene muchísimo que ver con una frase que yo a mí me gusta mucho y uso mucho, que es: sabemos a dónde vamos porque sabemos de dónde y cómo venimos. Y es con la cultura arriba de la mesa. Con lo cual, hoy es un día estratégico y estructural. Hoy es un día fruto de todo un tránsito, pero que es una llave que abre una puerta para otro horizonte, para otra dimensión, para otro dial. Y para eso nosotros contamos con todos ustedes. Y ustedes tienen el derecho y la responsabilidad y el compromiso de guiarnos y conducirnos, porque esta es una construcción transversal, territorial, colectiva, ir marcando
lo que falta y principalmente, en sentido crítica constructiva, marcar lo que falta o donde cometemos un error, porque queremos que en la provincia de Neuquén se inunde de música, de cultura y de arte. Queremos que llegue a los más chicos. Por eso tiene finalidad educativa. Por eso cada vez que actúen y practiquen va a estar abierta la puerta para que el que quiere y pueda entre y participe y escuche y vea. Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.